Pues en nombre del Ayuntamiento de Cartagena, daros la enhorabuena a la Federación de Tropas y Legiones porque habéis conseguido vuestro segundo Erasmus Plus. Y con este segundo programa Erasmus Plus, de la mano de la Comisión Europea, de la Unión Europea, continuáis en una oportunidad más siendo embajadores del patrimonio, de la cultura y de la sostenibilidad de la ciudad de Cartagena y, en este caso, tendiendo puentes con Europa, con ciudades como Tesalónica, en Grecia. Y, además, lo hacemos de la mano de los más jóvenes, con el Instituto Sabina Mora, para sumar con la Federación de Cartageneses y Romanos a todos esos embajadores jóvenes de Cartagena, poniendo en valor, como he dicho anteriormente, el vasto patrimonio que tiene Cartagena, su cultura y, sobre todo, también el cumplimiento de todos los objetivos de sostenibilidad. Nosotros desde hace más de 10 años apostamos claramente por el fomento y la difusión de las tradiciones y la cultura de Cartagena, en este caso representada en David Alonso como miembro de la Federación de Tropas de Cartagineses y Romanos. Esto podía parecer una colaboración desinteresada, pero no lo es. Tiene todo el interés del mundo porque gracias a esta colaboración nosotros hemos conseguido que nuestros alumnos trabajen, entiendan y aprendan el hecho histórico de una ciudad con más de 3.000 años de historia como Cartagena sobre el terreno, sobre las piedras y sobre las construcciones que han ido llevando a cabo el paso de las diferentes culturas y civilizaciones. Quiero agradecer también a nuestras compañeras profesoras de Grecia su visita, a Iván Morales, nuestro representante de nuestro claustro, y este proyecto es importantísimo, sobre todo por el proceso de selección. David Alonso lo sabe, lo dificultoso que ha sido, porque muy pocos proyectos han sido elegidos y este ha sido uno de ellos, y estamos trabajando pues muy duramente, porque trabajar con niños tiene su dificultad, pero a la misma vez estamos consiguiendo que alumnos y alumnas de una zona con un nivel socioeconómico medio o medio bajo, por qué no decirlo, vivan esta experiencia y esta oportunidad de viajar a Tesalónica y compartir una semana de trabajo, de diversión, y que se impregnen sobre todo de la cultura de cartagineses y romanos, como no lo pueden hacer, pensamos, solo con el libro delante, ¿de acuerdo? We are very excited for the project Ancient Civilization Meeting Europe. Estamos muy contentas y emocionadas por este proyecto Ancient Civilizations Meeting Europe. Very excited to work together as a great team. Con mucha emoción de trabajar juntos como un gran equipo que somos. Promoting sustainability, common values, European ideas. Dando promoción a la sostenibilidad, al trabajo en equipo, valores en común y a las ideas europeas. Finding our common European characteristics and historical links. Encontrando rasgos europeos, valores europeos en los cuales nos identificamos, así como lazos históricos. Erasmus and the European Educational Platform of eTwinning open new spaces in Europe where European pupils can interconnect, exchange ideas, knowledge and prepare themselves as active European citizens in our common European future. Proyectos como el Erasmus o la plataforma eTwinning dan cobertura a nuevos espacios donde los alumnos y los profesores pueden interconectarse, compartir ideas, conocimiento y tener un aprendizaje activo como ciudadanos de la Unión Europea. Many thanks to the Federation. Muchas gracias a la Federación. For your collaboration. Por vuestra colaboración. To our Spanish partners. A nuestros compañeros españoles. And a special thanks to David for his support and collaboration. Y mención especial a David por su apoyo y colaboración. Exciting to be working together with you. Deseando trabajar juntos. Next mobility to Thessaloniki, we are been waiting for you. En la próxima movilidad hacia Salónica, los estemos esperando. Muchas gracias. Voy a comentar muy brevemente el proyecto en qué consiste.
Aquí tenéis, habéis visto el logo, quiero comentar que el logo realizado por Patricio Antolinos, dentro de todo lo que era la cantidad de cosas comunes que tenemos con Tesalónica, Cartagena, hemos elegido, dentro de tantas posibilidades, hemos elegido los teatros. Entonces ahí vemos el Teatro de Cartagena, el Teatro de Tesalónica y el Teatro de Cartagena forma la C de Cartagena, y el teatro unido con el Teatro de Salónica forman la letra teta, que es la letra del alfabeto griego que simboliza, es la T de Tesalónica, ¿de acuerdo? Con colores, motivos de tierra, por visto en maps, cómo se visualiza, y también encontramos ahí la E de la Unión Europea, porque es muy importante entender el título del proyecto, Antiguas Civilizaciones, nuestras antiguas civilizaciones al encuentro de Europa. Nosotros, el trabajo que vamos a realizar con el alumnado es generar un relato, buscar qué puntos comunes tenemos en nuestra historia, partiendo de estas antiguas civilizaciones. El socio griego es muy importante, todos sabemos la importancia de la civilización griega, y ese relato que parte desde antiguo hasta la Unión Europea, ¿qué puntos en común tenemos? El proyecto se basa en algo muy importante para nosotros que se hizo hace 8 años, la batalla cultural, que trata de llevar las fiestas en general a toda la ciudadanía, pero sobre todo también a nuestros colegios. Este año va a ser la 4ª edición de la batalla cultural en los colegios. El proyecto utiliza la misma metodología. Cualquier proyecto europeo utiliza actividades de gestión, de evaluación, de difusión, que son generales, pero dentro del proyecto Antiguas Civilizaciones nos basamos en la batalla cultural. Con el alumnado generamos unos contenidos, un relato histórico, posteriormente generamos un pequeño cómic con ilustraciones, el alumno es partícipe de todo el proceso, ellos mismos van a hacer algunas ilustraciones, de ese cómic, de esos contenidos, sacamos una serie de preguntas y respuestas que en las plataformas online educativas sirven a modo de juego para que el alumnado aprenda jugando, algo muy importante, y posteriormente, para dinamizar el concurso y darle la importancia que tiene, hacemos una pequeña competición en un espacio emblemático de Cartagena donde el alumnado finalista de cada centro educativo participa. Bien, pues toda esa metodología es la que utilizamos en este proyecto europeo. Entonces, bueno, creemos que es una gran oportunidad para nuestro alumnado. Nos vamos con 6 alumnos en marzo a Tesalónica. Ellos vienen en fiestas y además vienen vestidos de época. Vamos a confeccionar unos trajes griegos, cartagineses y romanos para que el alumnado participante y los profesores puedan vestirse de época y vivir los aspectos culturales tan potentes que tienen nuestras fiestas en nuestra ciudad, que los vivan en primera persona vestidos de época. Muchas gracias a todos de nuevo y nada, quedamos a vuestra disposición para lo que haga falta en un futuro. Creemos que este proyecto tiene muchas posibilidades, porque Grecia es un país muy potente, Tesalónica, ellas están muy implicadas y creemos que podemos seguir creciendo y hacer cosas en un futuro que están por definir y no sabemos. Muchas gracias.